En rueda de prensa encabezada por la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional, dieron a conocer las bases y tiempos de la convocatoria para aspirantes a buscar un cargo de elección popular en los próximos comicios electorales, al tiempo que el presidente de la Comisión de Procesos Internos del CEN del PRI, Jorge Mario Leiser Talavera, informó que serán por medio de las asambleas de delegados como se elija el abanderado priista a la gubernatura de Aguascalientes. En esta convocatoria se establecen, y lo señalo de manera muy abreviada, las autoridades que habrán de tener a su cargo la conducción del proceso interno para la postulación del candidato a gobernador, que quedará en la responsabilidad de nuestros compañeros, nuestros amigos de la Comisión Estatal de Procesos Internos, encabezados por don Fernando Gómez Esparza y, por supuesto, su secretario técnico, nuestro amigo Francisco, aquí presente. Asimismo, la presidenta estatal del PRI, Norma Esparza Herrera, señaló el proceso de selección para candidatos a las alcaldías y diputados locales. Convocatoria 1. Para diputados de mayoría relativa por el método de convención de delegados para los distritos 2, 3, 6, 7, 9, 12, 13, 16 y 18. Convocatoria 2. Para diputados de mayoría relativa por el método de postulación de candidatos para los distritos 1, 4, 5, 8, 10, 11, 14, 15 y 17. Convocatoria 3. Para la elección del candidato a presidente municipal de Aguascalientes, que estará a cargo de la Comisión de Postulaciones. Convocatoria 4. Para los ayuntamientos de Asientos, El Llano, Rincón de Romos y Tepezalá, a cargo de la Comisión Estatal de Postulaciones. Convocatoria 5. Para los ayuntamientos de Calvillo, Pabellón de Arteaga, San Francisco de los Romo y Jesús María, que serán electos por su respectiva convención de delegados. Convocatoria 6. Para los ayuntamientos de Cocío y San José de Gracia, cuyo método es por consulta a militantes y simpatizantes. Con relación a los personajes que figuran como aspirantes a la gubernatura, la dirigente priista señaló que son solo dos los interesados hasta el momento: el senador con licencia Miguel Romo Medina y la exprocuradora del consumidor Lorena Martínez Rodríguez. El tema del senador Romo Medina, bueno, pues es un tema de derechos. Él siempre ha manifestado su aspiración y está en todo su derecho de poder aspirar, como lo está también la licenciada Lorena Martínez en ese sentido. Entonces estamos en una apertura total en el Partido Revolucionario Institucional. Solamente hay dos personas que han manifestado tener aspiraciones para gobernar este estado. Con imágenes de Gerardo Santoyo para Mi Ciudad, Adrián Martínez.